no parlamento, nem que sepa que nem tu seguimento de mim, tu tlacto, o sea. Antes de nada, pues te quiero saludar de una manera muy, porque si yo sigo con él, mi lengua, pues no me van a entender a todos los que están aquí presentes ante este parlamento. Pues les doy la bienvenida por escucharme, la verdad. Nuestro interés es hablar acerca del maíz, como decía mi compañera. Nosotros somos un pueblo de la cual la mayoría de la población o de mi comunidad se elabora el proceso de la tortilla, en la cual lo comentaba mi compañera, de que pues trata, el gobierno trata de imponernos el maíz transgénico, de la cual pues nos está dañando mucho, o sea, principalmente, como decían los compañeros, en cuestión de salud. ¿Por qué en salud? Porque pues yo me quedé pensando de lo que decía el compañero, o sea, que el gobierno, pues bueno, no tiene la culpa el gobierno, como dice, o sea, no tiene la culpa el indio, sino que lo hace culpable. Entonces, aquí en este parlamento quiero manifestar mi inconformidad de que hay negocios o hay grandes empresas de la cual nos quieren imponer, no sé, empezando con grandes empresas, o sea, todo lo que es la chatarra. Y precisamente, pues, eso es lo que está dañando principalmente la salud. Yo recuerdo, como vengo de mi pueblo, pues, el maíz criollo, original, auténtico, o sea, el que no hay otro, o sea. Y también complementando con las verdolagas, los quelites, los nopales, los alaches, los guajes y tantas cosas, o sea, era 100% natural. Entonces, queremos que el gobierno, pues más que nada, voltee la vista hacia nosotros. ¿Por qué? Porque precisamente, o sea, nos están imponiendo lo nuevo, o sea, lo moderno, o sea, la globalización, y de la cual pues están olvidando de los pueblos, como decía el compañero de Oaxaca, o sea, ¿qué está pasando? ¿Se han olvidado de nosotros? ¿Ya no existimos? No, sí existimos. Lástima, y verdad, lo siento, de que nadie da un vistazo para allá. Sí existimos muchas etnias, muchos pueblos originarios, de la cual precisamente somos más auténticos, que se podría decir, que el maíz, que el nopal, porque somos mexicanos. Entonces, un llamadito, la verdad, a todos los parlamentarios, a los diputados, a los senadores, que volteen hacia allá y que nos tomen en cuenta para precisamente rescatar esto de las semillas y de crear un banco que de verdad nos fortalezca, nos beneficie, y ya veremos la manera de complementarlo a través de alguna nutrición que principalmente nos está dañando todo esto de la globalización, porque nos han impuesto pues todo, o sea, todo lo nuevo, todo lo moderno, pero precisamente se ha olvidado. Yo me acuerdo de mis abuelos, o sea, pues duraban el promedio de más de 100 años. Entonces, ahorita este proceso, hagan de cuenta que pues nos está transformando, o sea, en cuestión de todo, o sea, hasta en salud. Y pues es la manera de que pues de venirnos a manifestarnos, y estaremos al pendiente para traerle los proyectos, las necesidades que tenemos y las carencias allá en nuestro pueblo. Muchas gracias por escucharme. Buenas tardes.